Para este trabajo vamos a utilizar, bueno, le llaman vara también, ¿no? Vara de aluminio, vara de plata, vara de oro, alambre plano de 1,5 milímetros. Insisto que es un buen alambre para tener, para hacer diseños realmente bonitos. Y me lo voy a quitar porque vamos a hacer precisamente ese diseño. También voy a utilizar este alambre que ya he utilizado muchas veces. Recordad que es el de la greca, es muy bueno. Fijaos que yo tengo este anillo hace muchos días puesto y he utilizado hasta lejía para limpiar el baño y de todo, y ahí está, está bien, me he duchado, me he dado crema. Es de valorar, ¿verdad? Pues nada, yo tengo aquí un rollo empezado, pues de este mismo, y también un pedacito de alambre del mismo color. Esta es otra marca, pero bueno, vienen a ser similares. En este caso no es de 0,8 sino que es de 0,5. 0,8, 0,5 y 5 por 1 milímetro. Y también un abalorio. Estos últimos abalorios que hemos pedido, que me ha gustado mucho el color y creo que combina muy bien con el alambre plano porque tienen un aire así como muy modernista. Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser un... A ver, ¿dónde he puesto el abalorio? Que eso es otro. Aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser una espiral abierta, porque la bola va a ir montada encima. Para eso no hace falta ni siquiera que cortemos del rollo, sino que cogemos un pedacito así, lo enderezamos un pelín, y listo. Es un alambre muy muy amable, muy maleable, me gusta mucho. Ya sabéis que hay 3 o 4 marcas que no cambiaría. No es una sola, son varias, y esta es una de ellas. Recordar que tenga la grequita, que hay rollos iguales. Pues para eso podemos usar este alicate o este, el que prefiera cada uno. Y voy a comenzar haciendo una espiral abierta. Voy a usar la parte más ancha del alicate, aquí. La bola es, perdón si no lo he dicho, es de 8 milímetros de diámetro. Pero vamos, aún así, siempre os voy a dejar los materiales en la descripción del vídeo. Ah, una cosa le quería pedir. Por favor, cuando hagan comentarios sobre, por ejemplo, no me ha gustado este alambre, no importa cuál sea, a mí me da igual, yo no me caso con ninguno, ya me conocéis. O cualquier otro comentario por el estilo, pues que nos comenten por qué y qué marca es, para tener la información completa para nuestra comunidad. Es bueno saberlo. Pero no, uno me ha salido malo, porque si no, no sabemos cuál es, ¿verdad? Y ninguno queremos encontrarnos con esto. Con respecto a la última compra que hice en Pandal, todo me gustó mucho, el trato, todo genial. De hecho, estos materiales son de allí, también el abalorio. Pero el alambre de cobre de 1 milímetro no me ha gustado, pero nada de nada, ¿eh? No me ha gustado nada y ya os explicaré detenidamente por qué. ¿Y qué hago yo antes de probar un alambre por primera vez? Para saber si estoy trabajando haciendo la imbécil y no es buena idea a lo mejor utilizarlo. Pues nada, así de fácil se hace con este alambre una espiral abierta, ¿no? Como veis, es muy muy dócil. Podéis usar el alicate, podéis usar un grosor mayor de 1 milímetro, 1,2. Depende del material que acostumbréis a utilizar. Y bueno, yo en mi caso le voy a dar unas 3 vueltas. Si veo que me sobra, pues luego lo corto y punto.
Yo voy pegando al borde y luego despego así un poquito. Y bueno, hasta aquí nos llegan las tres vueltas, pues aquí cortamos y listo. Vamos a cortar siempre que sea posible la parte plana del alicate para la pieza. Si no es posible, pues como pueda cada uno. Así que aquí, este alambre lo podemos apartar del momento. Y ahora vamos a utilizar una herramienta adicional que no es completamente necesaria, pero que a mí me apetece utilizarla. Vamos a ver con el martillo. Os lo dejo también en la lista, ¿no? Un yunque y un martillo. Voy a levantar un poquito la cámara, que no quiero golpearla, para aplastarla un pelín. La parte en concreto que me interesa aplastar es más esta. No tiene por qué estar completamente perfecto, porque va a quedar muy bonito también a golpecitos. Bueno, y listo. Ya tengo lo que yo quería, que aquí el cabito del final no pinche. Ya podemos apartar el yunque también. Y bajamos la cámara de nuevo para que ustedes vean mejor. Vamos a usar ahora un pedacito del alambre finito que les he mostrado antes. Vamos un poquito más ahí. Un pedacito de este alambre finito. ¿Cuánto voy a cortar? Pues no lo sé, 10 o 12 centímetros tengo bastante. A ver aquí, 10. Vale, pues aquí 10 más o menos me vale. Y ya ese alambre tampoco lo vamos a necesitar. Aquí vamos a poner el abalorio a la mitad del alambre y vamos aquí a doblar los cabos un poquito hacia la parte de abajo. Vamos a probar a ver si está bien. Yo sé que sí, pero bueno, pasamos aquí por el centro. Es una pieza muy fácil que no necesita soldadura ni nada. Sé que a muchos os da miedo del soldador, sobre todo a las chicas, no sé por qué, no sé qué cosa pasa. Y yo hace muchos años que no lo utilizo, o sea que y que tampoco hace falta. Y menos para joyas de diseño. Si os fijáis en el padre de la bisutería, de la joyería contemporánea, joyería de diseño, veréis que ninguna de sus joyas están realizadas por fusión, sino que utiliza dobleces en alambre y remaches. No, o sea, que quiere decir que no por eso es menos joya o es menos profesional. Puede hacer esto con plata, con cobre, con lo que le parezca adecuado. Bueno, de momento vamos a dejar así el abalorio aquí. Le vamos a dar, fijaos, va aquí por la primera vuelta, pues lo vamos a traspasar por aquí, por la siguiente vuelta. Damos un poquito, esto es más que nada para que se quede fijo. Luego seguimos trabajando con él. Ya está, listo. Y aquí lo mismo.
lo hemos pasado por el primero, pues vamos a continuar aquí. En la segunda vuelta. Y vamos a aquí, a pasarlo por aquí igual. Yo creo que veis bastante bien, ¿no? Todavía no necesito ajustar la cámara. Podéis verlo en super alta definición, en 4K, y vais a ver muy bien ya los vídeos, ¿eh? Ya no es como al principio. Lo vais a ver muy bien. Vamos a tirar aquí un poquito para que acople mejor, que dé la bola aquí a la superficie. Y dejamos los dos cabitos hacia arriba para luego continuar. Ya está. Ahora vamos a hacer lo que es el aro del anillo. Para eso solo vamos a necesitar el mandril para apoyarnos y tener la medida. Yo ya tengo uno de mi talla. Me gusta mucho este anillo, me ha gustado bastante. No porque lo haya hecho yo, sino porque me gusta de verdad. Primero voy a redondear el borde. Bueno, pues le cortamos aquí con la parte plana del alicate mirando hacia la pieza. Esto podéis hacerlo al final, pero bueno. Y cortamos las esquinas como siempre hacemos, incluso para trabajar. Pero en esta ocasión voy a alimarlas. Voy a limarlas para que queden más redondeadas, no porque corte, porque no corte. Cuando liméis, no hagáis así un borde y luego el otro, sino completamente derecho, ¿eh? Así. ¿De acuerdo? Completamente derecho. Si no, estaríais afilándolo. Tampoco es que necesitéis un limatón gigante para esto, ¿eh? Esto se lima muy muy fácil. ¿Veis? Así, derecho. Bueno, yo ya lo veo bien, pero bueno, lo voy a repasar más desde este lado. Muy fácil, muy práctico de utilizar este lámina, ¿eh? Me gusta. Podéis comprarlo en esta tienda, no es nada caro. Y este, por ejemplo, está, no sé si está de oferta o es que realmente cuesta un poco menos que las otras, ¿eh? Porque en vez de 9, 10 euros, creo que estaba 8 y pico por ahí. Aún así, pues podéis ajustar la cuenta con los envíos y demás, a ver en qué sitio os interesa más. Si alguien lo ha encontrado en su país, en su ciudad, y cree que es interesante haberlo encontrado, pues bueno, puede decirnos dónde, dejarlo ahí en comentarios para que otras compañeras también lo sepan. Ya habéis visto que me ha llegado muy muy rápido, ¿eh? Bueno, pues ya está. Si por casualidad que no ha quedado, os queda una rebaba, pues hacéis una pasada así y así ya está, lo demás todo recto. Siguiente paso, apoyamos aquí en el mandril la medida que queramos, sujetamos.
y listo. Ahora vamos a poner aquí la espiral encima, ¿veis? Para que aquí quede un poco fuera del borde de la espiral el aro, para que quede así y poder tener una medida aún más aproximada. Voy a sujetar aquí, supongo que no lo veis mucho, pero bueno, es para que os hagáis la idea. Corto y ahora miro de nuevo. Si ha quedado un poco largo, pues bueno, pues se corta y punto. A ver, en este caso para mí sobra un pelín, o sea, iría por aquí. Depende también del gusto de cada persona, ¿no? Así que le vamos a quitar este pequeño cuadradito y montamos de nuevo la espiral encima, así. Esto es algo aproximado, podéis dejarle un trozo más grande o más pequeño. Y ahora lo voy a desenrollar un poquito, lo mismo en un lado que en el otro, porque voy a hacerle lo mismo. Lo voy a cortar los bordecitos para hacerle la forma redondeada. Y de nuevo la lima. Ya os digo que no corta. Si lo cortáis con un alicate así tan afilado, no corta. Es para darle la forma, ¿eh? Cuidado cuando estéis lijando metales, ¿veis cómo brilla? Luego lavaros las manitas, no toquéis los ojos ni cosas raras. Más de una se reirá, pero es que a mí ya me han pasado muchas putadas. Entonces creo que debo de avisar. Y si lo hacéis con una máquina, pues me diréis, ¿no? Yo, por ejemplo, usaba gafas. Bueno, ya tenemos aquí la forma redondeada. Otra vez al mandril. Otra vez nos vamos al mandril. Sí, esta medida va a estar bien para que me esté un poco pequeña. Y aquí vamos a hacer los taladritos. Podéis marcarlo con un rotulador, o bueno, o no hace falta. Cada uno como se apañe mejor. Iría aquí aproximadamente. Y vamos a usar, bueno, es mi herramienta favorita para trabajar con el alambre plano. Me voy a asegurar de nuevo. Ahí va. Vale. Sí, aquí está. Y voy a hacer un taladrito. Ya está. Fácil, ¿no? Fácil, rápido, seguro. Ya tenían que haber llegado en los pedidos, por favor, enseñármelo, sobre todo la que es de aquí de España. Enseñármelo, contadnos cómo es, si os ha gustado, qué tal, porque siempre es información valiosa. Ya os han tenido que llegar los regalos, por favor. Si no es así, pues preguntar en correo porque algo pasa, ¿no? No es normal. Ya os han llegado, seguro, no, segurísimo. Segurísimo que os han llegado, Que no vaya a pasar como una vez que una que se quejaba y llevaba en correo el paquete por lo menos 2 semanas, porque la persona decía que estaba, pero por lo que veo no estaba, o el cartero no pasó y estaba en la oficina de correos a punto de enviarlo para atrás, ¿no?
no tiene gracia. Hemos hecho un gran esfuerzo para sortear estas cosas, ¿eh? Así que recogerlo ya y enseñárnoslo, que todo el mundo queremos verlo, ¿verdad? Bueno, vamos a poner aquí para tener otra vez el cálculo aproximado, pues ya sabemos que es aquí aproximadamente. Y otra vez tenemos que poner derecho esto, no pasa nada, luego lo llevamos de nuevo al mandril. Vale, y listo. Mandrito y a soltar. Así que ya sabéis, a ver dónde están vuestros paquetes, que sé que están allí ya, ¿eh? Que lo sé seguro, seguro, vamos. Como veis, sale muy fácil girando así solito. Y fijaos lo que hago con esto: no deja normalmente rebaba, pero si deja un poquito al aplastar así con el alicate plano, pues ya se va, ya no hay nada, ya queda completamente liso. De nuevo al mandril. Ahora sí, vamos a ocuparnos de que quede un taladrito justo enfrente del otro. Como veis, sí ha quedado. Si no os queda, pues no vais a tirar la pieza, sino que lo echáis un poco más adelante y hacia detrás. Tenéis otra talla, sin más. Voy a abrir un poquito, porque nuestro modelo va a ser así, un pelín abierto. Y vamos ahora a recolocar bien el abalorio. El abalorio que yo voy a ir girando hasta que quede en el sitio que a mí me gusta. En este caso va a ser el alambre aquí y la terminación un poquito más hacia detrás. Que la bola está centrada, pero vamos, tampoco pasa nada si está ladeada, porque luego va a quedar a la superficie. Y seguimos aquí zigzagueando, ¿veis? Lo he pasado por el otro cabito. Doy aquí una vuelta ya para asegurarlo. Está bien esta medida de alambre para hacer esto, para ir enrollando. 0,5 está bien, más pequeña pues no me gusta. No me gusta porque va a traspasar ahí el agujero de metal y lo veo así mucho más seguro, Pues nada, ya solo tenemos que colocar aquí un cabo en cada agujero. Vamos tirando para acoplar. Si vemos que queda muy cerrado, pues abrimos un poco para que quede acoplado mejor, Que no se vea el agujero, pero tampoco que haya ahí un doble, sino que acople bien, así. Bueno, y aquí vamos a traspasar otra vez. Esta vez vamos a coger el borde y todo, ¿veis? Así. Ya tenemos
dos vueltas por el mismo taladro, ¿ven? Del metal. Dos vueltas. Bueno, y lo siguiente va a ser aquí rebordear, a ver si el que alcanzo no, ahí. Rebordear un poquito aquí en la espiral. Simplemente es para que quede más fijo. Bueno, y yo ya lo veo bien, pero aún no voy a cortar hasta que no acabe el otro lado. Una vuelta más y listo. No necesita tanta vuelta, con cuatro por ahí tiene suficiente, ¿eh? Listo. Y aquí pues lo mismo. Ya hemos pasado aquí por el agujerito, pues. Damos otra vuelta más. Y enrollamos aquí en el cabito que nos ha quedado, que es poca cosa, pero bueno, vamos a enrollar. Si está, no, se me ha doblado. Esto ya es simplemente decorativo, ¿no? Porque sobra ahí un pedacito sin más. Pero bueno, no es necesario, ya está sujeto de más, ¿eh? De más. Una vuelta más, creo que se le puede dar. Sí. Y bueno, tenemos más o menos la misma cantidad de vueltas en un lado que en el otro. Vamos a tensar un poquito y ya podemos cortar aquí en la parte de abajo en el interior. Ya está. Y aquí pues lo mismo, como está aquí por dentro, pues aquí cortamos y listo.
Bueno, no nos ha sobrado tanto de los 10 centímetros, así que considero que es una medida adecuada, porque esto es un pedacito muy pequeño y en el otro ni siquiera ha sobrado. Pues ya está, vamos a terminar de ajustarlo todo, de poner todas las vueltas derechitas. Lo metemos de nuevo en el mantel. Y listo. Yo lo he hecho muy despacio, pero bueno, estos anillos se hacen muy rápido, ¿eh? Yo lo he hecho muy despacio para que veáis que es muy fácil. Y aprendáis de una vez y no tengáis que ver 80 vídeos. Ya está terminado nuestro anillo de diseño, que nos ha llevado muy poco material y muy poco trabajo, por lo menos a mí no me parece excesivo. Para mí este es el lugar, fijaos, la boda queda en relieve, la bolita, y queda muy bonita la base así. Yo hice otro en color oro, el motivo era calcular la medida, pero visto que no es nada complicado porque aquí no da, y si no podéis ponerlo también así al revés, como prefiera cada uno. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, por favor comparte, no seas egoísta, comenta, suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.